Hola mis furries y no furries, sean bienvenidos a este nuevo video de Unitail. En el último episodio de Unitail peleamos contra los Slimes, o como se quiera llamar, y la hicimos la batalla de Fritz, porque sí. Y ahora toca Toriel Genocida, así que veamos qué tal se nos da. Yo realmente no sé cómo se me vaya a dar la batalla, pero esperemos que no me vaya tan mal y no muera ante terrible sufrimiento. A ver, Toriel Genocida. ¡Oh, Dios! ¿What the fuck? ¿Por qué empiezas atacándome, Toriel? Dios. En mi camino. Me encanta que la música se escucha más fuerte que... que nada. A ver, voy a tratar de bajarle un poco de volumen a esta cosa. Disculpen si ahorita se escuchaba más fuerte, si iba a salir ahí, porque estoy un poquito especial y no hago las cosas bien antes de ponerme a grabar, pero bueno. Niña, son problemas que ocurren a mí porque soy especial. A ver, acción. No se sabe. Es rudo preguntarle a una chica sobre sus estadísticas. ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! Me pegó. Muere. Dios, aguanta bastante bien. Y no me dice nada, o si dice lo hice demasiado rápido. El lag está de mi lado, sí. Toriel, ¿tienes algo que decirme? Nope. Dios, no me podrás derrotar, Toriel, tú eres un manca. Dios, este ataque dura demasiado. Toma eso porque estoy en tu camino. Nope, nope. ¡Ah! ¡Ah! Dios. Eso es demasiado extremo. Odio ese ataque. Oh, crap. Ok, en estos casos es mejor irse para arriba. Puntos suspensivos. A ver, este ataque es más sencillo porque no es difícil esquivarlo. Así estoy diciendo, ahorita me voy a pegar algo. ¿Qué decía? La habitación está prendiéndose. Se vuelve caluroso, alguna cosa rara. Oh, crap, 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 crap. La solución es irse para arriba en este ataque. Ta-ta-ra, me encanta el tema de Toriel. Nope. Sí, Toriel sufre por pegarme. Se supone que tú quieres protegerme. ¿Por qué me quieres ver muerto, Toriel? ¿Por qué quieres asesinarme? ¿Por qué eres tan mala? Yo sabía que merecías morir, ¿ves? Yo lo sabía, porque eres tan maligna. Nope. Nope. Bueno, al menos ese ataque ya más o menos esquivarlo. Que no me hice nada importante. Nope. Au, eso fue tontería mía. En mi camino. Quita, Toriel. ¡Deberías hacerme otro ataque! ¡Ah! Bueno, si pudiera esquivar el ataque, todo sería mejor. Ok, al menos me deja descansar un poco con este ataque. Vas a morir, Toriel, por pegarme. Cabra chechina. ¡Ah! Debo de aprender a esquivar bien ese ataque, porque si no, ese ataque va a ser el que me... Ok, creo que voy a explotar. Ya Toriel ya tiene más HP que yo y me parece bastante injusto, la verdad. ¡Nope! Dios, casi me pega de nuevo. ¡Muere, Toriel! Dios, este es el ataque donde el lag me medio ayuda. Me medio ayuda. Bueno, sí me ayuda bastante. El cuarto está aumentando en calor. Gracias.
No. Rayo. Vamos. Torel está tan cerca. Oh, Dios. Bien. ¿Qué? ¿Cómo? No. Esto no puede estar sucediendo. No puedo dejarte pasar. Supongo que esta historia del libro será cierta. Nosotros no podremos luchar con un humano como tú. Yo tengo que... Ringin, no sé qué. Tengo que decírselo a Asgore. Supongo que nunca necesitaré usar esto de nuevo. Tengo que marcarle a Asgore. Hello, ¿quién es? Humano. ¿Tori? ¿Eres tú? Que te den teléfono. Pop. Dios, qué hermoso es esto. Ah, qué bien se siente matar a Toriel y luego matar a su teléfono. Ok, me calmo. Y bueno, mis furries y no furries, hasta aquí vamos a dejar este combate contra Toriel genocida. Ya saben, si este video fue de su agrado, me pueden apoyar siempre con su like, comentario, también suscribiéndose. Recuerden que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia de furries y no furries sea creciendo cada vez más y tengamos mucha diversión en el futuro. Recuerda que en la descripción también está el canal de mi novia y de mis amigos para que le den apoyo y cariño, que también se lo merecen. Y sin más que decir, se despide aquí su amigo Dergy. Yo los veré para un siguiente video. Adiós, mis furries y no furries. Sayonara. We'll be right back.